Oye, también hay otro tema que hoy reventó aquí en los Estados Unidos, Fabián, que es alguien que tú también conoces muy bien y que queremos mucho, y es Lilia Estefan, nuestra querida El Flaca, del Gordo de la Flaca. Resulta que va a tener su programa a partir de hoy, justamente junto con su tía y con su prima, ¿verdad, Nico? Así es, van a comenzar un programa nuevo en Facebook también. Yo creo que estamos creando tendencia. Es un programa muy familiar, muy familiar. Se van a ahorrar bastante dinero en en los apellidos, pero bueno, van a empezar esta nueva aventura y Lili pues se ha atrevido, yo, pues para en esta primera entrega, pues hablar de lo sucedido en en su divorcio, y es la primera vez que lo habla y que lo hace público, ¿no? Y nos ha chocado un poco a mí por lo Nos menos ha me ha sorprendido chocado. muchísimo porque vean la declaración que da Lili, porque dice que ella se sorprende cuando su esposo, horas antes del programa, le dice: tengo que hablar contigo. Ya Y lo que perdí. le dice es lo siguiente: hay un paparazzi que me tomó, aquí está, un paparazzi me fotografió con otra mujer y están pidiéndome 200 mil dólares por las fotos, le decía su aún esposo. Dice que Lili, que ella se quedó absolutamente congelada y que en ese momento lo que más le sorprendió es que las cosas no fueron al mejor, sino que fueron a peor, porque su esposo nunca, dice ella, se esperó recibir la carta de un abogado diciéndole que él le había interpuesto el divorcio. A esta declaración, su sobrina le dice: tía, si esto no se hubiera hecho público, si hubiera sido un hecho aislado, tú hubieras seguido con Lorenzo, tu esposo. A lo que Lili Estefan le contestó: sí, porque yo hubiera luchado por la familia. ¿Qué piensan ustedes, chicos? A mí me Mira, dejó. esto te voy a decir que se pone todavía peor porque ella hizo otras declaraciones y dijo, realmente ella fue la última en enterarse. Primero se enteraron sus jefes, se enteró el equipo legal de Univisión, Emilio Estefan, Jorge Estefan. Cuando él se lo dijo a ella, ya todos los demás lo sabían. Y dice que aún ella sí, ella lo defendió con sus hijos y al final dice que él se fue. Le gusta.